estragos en torno por un alcohólico. Quiero iniciar con el enunciado de Alcohólicos Anónimos, que a la letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues esta es nuestra carta de presentación de Alcohólicos Anónimos y, como siempre, en este programa estamos para llegar a ti, amigo, amiga, adolescente, que ya empiezas a coquetear con el alcohol y ya se vuelve un problema en tu vida, ya no lo puedes dejar. Ahórrate años de sufrimiento y Alcohólicos Anónimos puede ser la opción para ti. Vamos a hacer una pequeña remembranza de la semana pasada en donde tuvimos un cuestionario. En ese cuestionario nos fuimos dando cuenta de que nuestra manera de beber ya nos estaba causando problemas, nuestras conductas, nuestros olvidos y muchos aspectos ya nos estaban causando problemas. Y está concatenado con nuestra invitada el día de hoy, porque nosotros los alcohólicos no nos damos cuenta por nuestra enfermedad alcohólica que dañamos a nuestra familia. Empezamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, continuamos con nuestras esposas, esposos, hijas, hijos, y todos padecen. ¿Cierto o no cierto, invitada? Así es, efectivamente. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Como bien comenta aquí el compañero de Alcohólicos Anónimos, la familia resulta seriamente dañada cuando hay un problema de alcoholismo que está muy cercano. Llámese familia, llámese amigos, llámese parientes. Pues un miembro más de los grupos de familia Al-Anon, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de los grupos familiares Al-Anon AC. Pero, ¿qué son los grupos de familia Al-Anon? Los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin son una sociedad compuesta de hombres y mujeres quienes se sienten afectados por la forma de beber de un cónyuge, pariente o amigo. Cualquiera que viva con un alcohólico sabe lo difícil que es crear y mantener una vida hogareña normal. A los grupos de familia Al-Anon son bienvenidos gente de cualquier credo, de cualquier estrato social, y solamente perseguimos un propósito: darle compasión, comprensión y esperanza a la persona que tiene problemas con su forma de beber. Estamos convencidos de que un cambio de actitud en la familia puede mejorar el entorno. El único requisito para ser miembro de estos grupos familiares Al-Anon es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo. Si usted, que nos está escuchando ahora, cree tener algún pariente, algún vecino, ¿por qué no?, o a un amigo cuya forma de beber se ha hecho muy cotidiana, que muestra situaciones irritables que la familia resiente, los grupos familiares Al-Anon son una opción para mejorar la forma de vivir. No estamos diciendo que vamos a abatir el problema, porque el problema de alcoholismo, pues ya quienes lo han vivido pueden compartir cuáles son las opciones que tiene alguien que bebe para dejar de beber. No, en los grupos familiares Al-Anon vamos a ayudarle
vamos a proporcionarle herramientas compartiendo nuestras experiencias de también situaciones que son muy parecidas en todos los sentidos. Sin embargo, sabemos que al aplicar este programa existe la posibilidad de iniciar una nueva vida, aunque la persona siga bebiendo o no. ¿Y cómo es que tú vives los estragos del alcoholismo? ¿Algún familiar, algún pariente? Pues de verdad que al principio creo que la negación, la falta de aceptación de que existe un problema en la familia, es un factor muy común en las familias que tienen estas situaciones. Es muy difícil aceptar que hay un problema de alcoholismo, sobre todo por la concepción que se tiene del alcoholismo cuando no se tiene una información suficiente. Pensamos que alcohólico es una persona que está tirada por las calles, que abandona a su familia y que no deja de beber. Ahora, con el conocimiento de la enfermedad, pues sabemos que alcohólico pues es una persona que tiene algunas actitudes muy cotidianas, muy comunes, como dejar problemas, compromisos olvidados, faltar al trabajo, decimos nosotros promesas incumplidas, desajenarse de las situaciones importantes del hogar por ir a la bebida. Entonces, esa es una parte muy difícil de aceptar. Cuando uno conoce la enfermedad y sus estragos, pues dice definitivamente, aquí hay un problema de alcoholismo. Yo ahora me causa un poco de gracia pensar que yo llegué a un grupo familiar de familias Al-Anon pensando que no tenía ese problema. Dije, voy a ver de qué se trata. Pero, oh sorpresa, claro que yo soy muy terca y me llevó casi 6 meses descubrir que efectivamente había un problema de alcoholismo muy cercano. Entonces, para eso están los grupos familiares Al-Anon, para ayudarnos, para decirnos, este es el sendero que tienes que caminar, porque la situación definitivamente no sabes cuándo va a terminar, cuándo va la persona a dejar de beber, o incluso a veces la persona no deja de beber, a veces se va de este mundo con la misma situación de la enfermedad. Entonces, los estragos son muy comunes, son muy comunes. Que siempre la familia queda dañada, aunque el alcohólico se vaya, se divorcie, se muera o desaparezca, la familia queda dañada. Por supuesto que queda dañada. Creo que las emociones son algo que el ser humano pues le resulta muy difícil de manejar. Entonces, las emociones cuando son afectadas desde la edad temprana, porque algunas veces pues por desconocimiento no se da uno cuenta que el alcoholismo muchas veces comienza desde la etapa de cuando uno es pequeño y así lo ve uno de manera natural, ¿no? El hecho de que ay, se va a poner contenta la familia porque va a haber fiesta y pues no importa si haya suficiente comida, ¿no? Con que haya suficiente bebida, eso es lo importante. Entonces, como que se va uno adaptando a ese tipo de situaciones, se va uno adaptando a ese tipo de diversión y lo que sucede pareciera normal, pero llega un momento en que todas esas vivencias se acumulan y el ser humano por naturaleza comienza a tener reacciones muy controversiales. A veces se da uno cuenta que por situaciones muy pequeñas se hace una tormenta, como decimos vulgarmente, en un vaso de agua. Hacemos una tormenta. No podemos controlar la ira, no podemos controlar los malos momentos, la frustración, la autocompasión, el pensar que la gente no nos ama porque si no se comportara de tal o cual forma. Situaciones que de repente pasan desapercibidas o que no le damos el nombre adecuado. A veces no es enojo lo que sentimos, a veces es frustración, no es ira, a veces es dolor. Entonces, encarar todo este tipo de emociones que desde temprana edad se empiezan a acumular es una parte muy crucial y cuando se descubren y se aceptan, pues también se decide que es el momento de buscar ayuda, porque creo que no es justo vivir situaciones de este tipo y mucho menos cuando en la etapa adulta ya has formado una familia, porque empiezas a dañar a mucha gente a tu alrededor. Y ahí es donde Al-Anon cobra
esa efectividad, cuando lo conoces, cuando te adaptas a él. Hay una pregunta. ¿Los hijos o los familiares, los codependientes de un alcohólico, tienen alta tendencia a volverse alcohólicos? ¿Pudiera disminuir esta o erradicarse esta si llegan al Anon o a los otros grupos Alatín? Por supuesto, el grupo de Alatín es un grupo para adolescentes que están entre edades de 12 a 20 años. Reconocemos que es un grupo preventivo, de prevención. Qué bueno. Es muy, muy, estos grupos se manejan a través de madrinas certificadas. Las madrinas certificadas son miembros Al-Anon con amplio conocimiento del programa, que pasan por un proceso de talleres de certificación y pasan por dos filtros para verificar que efectivamente puedan llevar a cabo este servicio. Entonces, como madrinas certificadas, tenemos la oportunidad de escuchar a los adolescentes. No. Me gustaría que, si se dieran la oportunidad de asistir a los grupos familiares, pasaran por este servicio y se quedarían impresionados de la forma en que estos adolescentes comparten todo el sufrimiento guardado por la convivencia con el alcoholismo activo en sus familias. De verdad que es ahí donde se tiene que trabajar, es ahí donde se tiene que aceptar, es ahí donde tiene uno que encontrar la formación de esas vidas que empiezan a adentrarse a un mundo tan agresivo como es el alcoholismo, pero que en Alatín encuentran esa fortaleza, esa esperanza de que aunque los problemas y el alcoholismo siga activo en sus casas, aprenden a vivir de manera diferente. Los ejemplos son tan fáciles de percibir cuando se recibe a un adolescente desesperado y cuando en sus sesiones comenta que está cansado de esa vida, que quisiera mejor dejar esta vida para iniciar, para pasar a otra y descansar de tanta aflicción, tanta amargura, tanto desastre en el hogar. Y a los pocos meses volvemos a escuchar a esa personita, la volvemos a escuchar con un tono diferente de voz, con más esperanza, con una luz diferente en los ojos y con una ilusión tan grande por la vida. Y le preguntan, ¿y se han terminado los problemas en casa? Y contesta, no, pero he aprendido que esto es una enfermedad y que esa enfermedad no es mi enfermedad, es su enfermedad, es de la persona que la tiene. Y que yo sí estoy afectado, pero yo estoy haciendo algo para tener una vida mejor. También ellos aprenden a la comprensión, compasión y esperanza. Ay, por supuesto, es algo increíble cuando uno los escucha ya posteriormente, cómo se expresan con tanto dolor y tanta amargura de sus padres cuando inician en Alatín y cómo cambian esa perspectiva a los 2, 3 meses de estar en el programa, empiezan a tener compasión y comprensión y ya no dicen el borracho. Ni dicen la loca, porque así son palabras que ellos usan cuando están compartiendo lo que viven en sus hogares. Dicen, es que el borracho, que ojalá se muera. Por el resentimiento. Por el resentimiento, por supuesto, por el dolor, por la amargura que les causa la actitud del alcohólico. Lo odio, dice, ojalá que se muriera. Y también odio a mi madre, porque no le pone un hasta aquí. Ellos piensan en su ignorancia, piensan que alguien puede tener control sobre otra persona. Y en Alatín aprenden que solamente pueden tener control sobre ellos mismos. Y entonces ya no dicen el borracho, dicen así, se ríen y dicen mi enfermo. O dicen con más cariño, el enfermo de mi vida. Aquí es donde a mí me da gusto como alcohólico anónimo que existan las familias Al-Anon y Alatín, porque sabemos que en conjunto se puede evolucionar. Nosotros lo tenemos en la literatura de Alcohólicos Anónimos, específicamente en el libro de Bobby, Los Buenos Veteranos, cuando en sus inicios de Alcohólicos Anónimos, las esposas de los alcohólicos preparaban emparedados, preparaban café y todo lo que podían
disfrutar en esas reuniones que tenían los varones que tenían problemas con el alcohol. Poco a poco, y los años, meses y años fueron pasando, y se dieron cuenta las mujeres de que, dice, ellos se están recuperando, míralos, platicando mutuamente. ¿Y nosotras? ¿Y nosotras por qué no lo hacemos? Nosotros no bebemos, pero sí estamos dañadas. Y ahí es donde surgen Al-Anon. Me gustaría preguntar, ¿mayormente son únicamente mujeres o también hay hombres? No, hombres y mujeres, porque creo que la enfermedad afecta por igual. Así como la enfermedad del alcoholismo afecta a hombres y mujeres y no respeta ni raza, ni sexo, ni credo, igualmente todos son bienvenidos a Al-Anon. Hombres y mujeres, jóvenes, todos serán bienvenidos. Fíjese que comentando esa historia de Al-Anon, la historia de Alcohólicos Anónimos, efectivamente, al inicio las esposas solamente iban a acompañar a los esposos, quién sabe por qué, ¿verdad? No querían dejarlos ir solos a ningún lado, entonces supieron de estas reuniones y los acompañaban, yo creo que para asegurarse de que efectivamente estuvieran por ahí. Llegaban al grupo. Así es, y llegaban y les preparaban café, les ofrecían galletitas y se reunían en la cocina de una de las cofundadoras de Al-Anon, que fue la esposa de Bill W., Lois. Y se dieron cuenta efectivamente que cómo ellos ya se mantenían sobrios y encontraban esa serenidad a través de sus reuniones y compartiendo sus experiencias. Y pensaron, ¿por qué no hacer lo mismo? Y adoptaron y adaptaron los principios de Alcohólicos Anónimos. En 1955 iniciaron con sus reuniones informales, se dieron cuenta que esto les daba resultado. Vieron también la necesidad de que sus hijos también estaban afectados y que probablemente el programa que ellas ya habían adoptado de Alcohólicos Anónimos pudiese servir también para los adolescentes. Y 2 años después, en 1957, se crea el primer grupo de Al-Anon. Y así fueron progresando hasta que en el año de 1967, que es cuando ya se organiza la estructura y se crea la Oficina de Servicios Generales, que albergaría a todos los grupos de Al-Anon y de Al-Anon en México. Muy bien, muy bien. Y a nivel mundial, ¿cuántos grupos o cuántos países tienen Al-Anon? Al-Anon, los grupos familiares Al-Anon están alrededor del mundo, en todos los países. En todos los países están traducidos sus libros, están traducidos a 15 idiomas. Entonces, sí estamos alrededor del mundo, tengan la seguridad que no somos grupos improvisados, somos grupos bien cimentados, por eso toda la capacidad que tenemos a través de la literatura, porque igual manejamos literatura, no nos guiamos nada más por las experiencias, tenemos libros, tenemos folletos. Los grupos todos están registrados, cada grupo tiene un nombre, cuenta con una estructura. Somos una hermandad mundial y tenemos la experiencia de miles de miembros de Al-Anon y Al-Anon. Existen más en 130 países y son casi 26 mil grupos y la literatura está traducida a 34 idiomas. Entonces, eso da la certeza de que estos grupos funcionan y funcionan tan bien porque también tienen un principio de anonimato. Déjenme decirles que a veces el qué dirán a veces puede mucho. A veces también el mostrar, vivir de apariencias sin reconocer el fondo, cuesta un poco de trabajo mostrarnos, cuesta un poco de trabajo aceptarnos. Pero en los grupos de familia Al-Anon se maneja un anonimato. Este principio yo creo que es el que le da la fortaleza más grande a los grupos de familia Al-Anon, porque todo cuanto se comente en las reuniones, cualquier situación, todo permanece en el más estricto secreto.
Esta es una de las fortalezas, esta es una de las de los principios que le otorga seguridad a los miembros de que en los grupos, en las reuniones, se puede ventilar todo, 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 sin temor a que alguien fuera del grupo pueda hacer referencia con nombres a la historia o a las experiencias que ahí se comparten. Yo creo que eso es muy importante porque el ser humano, pues por naturaleza, es precavido y sobre todo cuando hay situaciones donde la sociedad puede apuntar, puede señalar, puede criticar, puede juzgar, pues es un poco más difícil aceptar ayuda. Pero este principio de anonimato, créanme, que es nuestra fortaleza y todo lo que ustedes comenten o lo que quieran compartir permanecerá en el más estricto anonimato. Nadie tiene por qué enterarse. Y como Alcohólicos Anónimos, ¿también cómo se mantienen? Bueno, tampoco no hay cuotas establecidas. Definitivamente, como todo, hay gastos que se tienen que cubrir, pero todas estas contribuciones vienen de los miembros. Los miembros contribuyen, pasamos una cesta donde decimos nosotros hay que depositar la séptima, que es lo que va a servir para el mantenimiento de nuestro grupo y también para ayudar y apoyar a la labor del duodécimo paso de seguir llevando esta información como el día de hoy estamos haciendo a cualquiera y donde quiera que se esté necesitando. Ese es nuestro objetivo, para brindar, seguir brindando ayuda y esperanza. Aquí en Chetumal, ¿dónde tienen sus grupos o cuántos grupos tienen aquí en Chetumal? Aquí en Chetumal hay 5 grupos. Un grupo que se llama Fortaleza en el Hogar está en la calle Faisán número 17, casi esquina con Eric Paolo. Este grupo funciona los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde y los sábados tempranito de 8 a 9:30 de la mañana. Ese es un grupo de Al-Anon, pero igual tenemos el grupo de Al-Ateen, que es donde se recibe a los jóvenes, a los adolescentes, a esa parte tan vulnerable que son los hijos, los sobrinos, los nietos de los enfermos alcohólicos, se reciben en el grupo Valor y Sabiduría, que ese tiene reuniones una vez por semana, los sábados de 5 a 6:30 de la tarde, y está ubicado en Laguna de Bacalar, 292 entre Morelos y Emiliano Zapata. Igualmente hay otro grupo que funciona, su nombre es Mi Nueva Vida, que está en la misma dirección que les acabo de mencionar, Laguna de Bacalar 292 entre Morelos y Emiliano Zapata, y sus reuniones son lunes, martes y jueves de 19:30 a 21 horas. Y el grupo Una Nueva Esperanza, que sus reuniones son lunes, miércoles y jueves de 7 a 8:30 de la noche y está ubicado en la calle Justo Sierra 488, esquina con Palermo, en la colonia 8 de octubre. Como verán, hay oportunidad, hay disponibilidad de horarios, solamente se requiere decisión. Decisión para iniciar una vida diferente. ¿En internet se puede encontrar directorio, se puede encontrar las ubicaciones? Sí, efectivamente, si accesan a la página de la OSG, así van a entrar, osg.org.mx, Grupos Familia Al-Anon y Al-Ateen, y ahí pueden encontrar también el directorio, y está el directorio de todo el país. De todo el país. Pues es una gran oportunidad a las familias, sobre todo, en realidad, las mujeres, los familiares, los hijos de un alcohólico que vive en infierno, tienen una ventana de salida, una puerta. ¿Por qué? Porque están los grupos Al-Anon. Y nosotros de Alcohólicos Anónimos estamos pendientes también, porque les voy a pasar unos grupos, domicilio de unos grupos. Del sexto distrito tenemos Avenida San Salvador 313, esquina Flores Magón, en Chetumal, Quintana Roo. Sus reuniones son de 8 a 10:30, sí. Y el grupo Solo por Gratitud está ubicado en la avenida Machuchac, entre Nicolás Bravo y Shakshan de la colonia Solidaridad. Sus reuniones son de lunes a sábado de 7
8:30. Y el segundo distrito tiene el Grupo Chetumal, que pronto arribará a su aniversario. Está en la calle Corozal, entre Isla Cancún y Bacalar, de la colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Sus reuniones son de lunes a domingo de 7:30 a 9 de la noche. Y el grupo Nueva Senda, que también arribará en estos días a su aniversario, está en la avenida Juárez, entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Pues bien, están informados. De ustedes depende si quieren seguir sufriendo. Por un lado, Alcohólicos Anónimos es una opción. Si quieres dejar de beber, si quieres dejar de sufrir, si quieres ahorrarte aún la vida. Y Familias Al-Anon, que le agradecemos su presencia. Unas palabras ya de despedida. Muchas gracias, agradecer la oportunidad. En Al-Anon creemos que la vida puede ser diferente. Sabemos que no, los problemas no se van a terminar, porque sale uno y ahí están los problemas afuera. Pero sí sabemos que existe un camino, existe una oportunidad, existe una opción donde la familia puede recuperarse. Llámese esposa, hijos, hermanos y parientes. Ahí está la opción, ahí está la recuperación. Nuestro objetivo es ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. ¿Cómo? Comprendiéndolos, estimulándolos y brindándoles alivio, a través de la práctica de un programa que nos orienta a examinar nuestra vida, ocupándonos de nosotros mismos y dejar de interferir en la vida del bebedor. Al-Anon ofrece en sus reuniones conocer a otros que van a comprender su problema. Ayuda a recuperar la confianza en sí mismos. Aprendemos del alcoholismo como una enfermedad, porque todavía hay quien lo manifiesta como un vicio, dice. Es un vicio, no, es una enfermedad. Ofrecemos que el ambiente familiar seguro que va a mejorar al aplicar los conceptos del programa de Al-Anon. Ofrecemos que si usted viene a los grupos familiares Al-Anon, va a cambiar desesperación por esperanza y alegría de vivir. Pues le agradecemos. Y de antemano le pedimos contactar con un Al-Anon para que en los próximos días podamos hacer un evento en vivo y podamos llegar a esos adolescentes y familias que todavía están sufriendo y pueda ser una opción los grupos Al-Anon. Igual conocer también esa madrina certificada, si puede venir con el Al-Anon para conocer y dar esa certeza de que los familiares o los adolescentes tienen esa buena dirección y guía. Claro que sí, cómo no. Yo pienso y creo firmemente que los jóvenes son la esperanza del futuro, de un futuro mejor, y que Al-Anon es una opción para que ellos prevengan las situaciones que podrían llevarlos hacia un camino no deseado, como es el alcoholismo o las drogas. Pues nosotros les agradecemos su presencia y pues mucho ánimo en ese trabajo laudable que ustedes tienen como los Alcohólicos Anónimos, y sabemos que el enriquecimiento es del espíritu. Nosotros les agradecemos que nos sintonice y estamos a sus órdenes en Alcohólicos Anónimos. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.